damos la más cordial bienvenida nuevamente a este programa Nuestro Planeta Creando Conciencia. Hoy vamos a hablar de universo microbiano. Y para entablar esta plática tenemos la participación de la doctora Patricia Valdespino. Ella es profesora en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en el área de biogeoquímica y biología de sistemas. Doctora por la UNAM en Ciencias del Mar y Limnología. Estudia la dinámica de los elementos en el planeta y las respuestas ecosistémicas frente al cambio ambiental. Ha sido investigadora en Lawrence Berkeley National Laboratory en California, participante en 3 campañas científicas antárticas, cofundadora de la Agencia Mexicana en Estudios Antárticos, autora de artículos de investigación, capítulos de libros y producción de divulgación. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Rocío Yetzabel Alcántara Hernández. Ella es investigadora en el Instituto de Geología de la UNAM, en el Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo, donde realiza investigación en el área de geobiología y microbiología ambiental. En 2012 participó en la campaña científica en Antártica Marítima para estudiar la diversidad biológica de tapetes microbianos y desde entonces mantiene colaboraciones internacionales en esta área de estudio. Su tema de investigación se enfoca en encontrar cómo se ensambla los consorcios microbianos, entre otros. Imparte clase a nivel de licenciatura y posgrado y además tiene un libro propio en español. Bienvenidas. Muchas Vamos a gracias. Iniciar esta plática interesante del mundo microbiano. Pero primero quiero que nos expliquen, ¿qué es el mundo microbiano? Francisco, a veces cuando me hacen esta pregunta, yo hago una referencia que es que casi conocemos más de la vecindad interestelar del planeta, de condiciones del universo allá afuera, que del mundo microbiano que existe en nuestro propio planeta. Hace apenas unos años, apenas unas décadas, nos descubrimos que somos una unidad, un sistema donde compartimos el cuerpo humano con millones de microbios. Y esto ha sido una revolución en la biología y en las ciencias de la Tierra. Y bueno, si conocemos podemos decir que conocemos aproximadamente el 2% de la diversidad microbiana del planeta. Es decir, nos queda mucho por descubrir. Ok, y ese panorama, ¿cómo puede ayudarnos este descubrimiento del mundo microbiano a tener un mejor futuro? Ok, bueno, los microorganismos los definimos como aquellas cosas que no podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces, imaginemos todo lo que no podemos ver a simple vista. Y entonces, realmente su estudio empezó cuando descubrimos microscopios, ¿no? Eso lleva a que, pues, mientras pudimos estudiar plantas y animales antes, los microorganismos, pues, tuvieron como un retraso. Y si recuerdan, pues, Pasteur estuvo más o menos hasta 1850 haciendo avances grandes en la microbiología. Después vino todo lo que era la microbiología, tanto en fines, por ejemplo, Pasteur, sabemos que era para el vino, productos de consumo, y entonces dijeron los médicos, también nosotros queremos, ¿no? Porque entonces tiene un ámbito en varios sectores, ¿no? Estamos hablando de medicina, después vino Koch, ¿no? Y todo lo que hicieron sobre neumonía, y entonces precisamente viene toda otra segunda fase. Y después los ambientales también dijeron, bueno, es que también hay muchos microorganismos en el ambiente, ¿no? Y vino toda la microbiología ambiental desbocándose, digamos, de los 1870-60 en adelante, ¿no? De ahí, obviamente, pues como es todo aquello que no podemos ver a simple vista, eso va a incluir a los seres más pequeños, que incluyen desde 100 micras hasta una micra, o sea, una millonésima de un metro, si lo partimos, ¿no? Entonces son tan chiquitos que casi los consideramos ubicuos en el planeta, es decir, que tienen una gran extensión. Otra, vienen arrastrándose desde una evolución de cerca que estimamos como 3.5 gigaaños en el planeta. Esto es decir, si el planeta se creó hace 4.5, los microorganismos han estado en la mayor parte del planeta. Y quiere decir que evolucionaron desde que todo este contexto geológico planetario empezó a evolucionar junto con él. Y en eso desarrollaron diferentes estrategias para vivir entre volcanes, ventilas hidrotermales, con metales, altas temperaturas, bajas temperaturas, y cada quien se fue especializando. Entonces, hacen muchas cosas muy importantes en el ambiente. Ahorita vamos a ver que algunos están conectados
afectados con los gases de efecto invernadero o no. Otros, obviamente, los que más conocemos son los relacionados con la salud, pero también en el aspecto biotecnológico tenemos los que nos apoyan a hacer pan, vino, ¿no? Obviamente. Ok, y eso iba a mi segunda pregunta, ¿no? Y es precisamente cómo participan estos microorganismos en el medio ambiente. Sí. Hemos descubierto que donde toquemos, en los andadores del metro, en las superficies de las mesas, encontramos señales de actividad microbiana. Entonces, como decía la doctora, los encontramos por todos lados. Hoy podemos estudiarlos a partir de métodos que no necesitamos aislarlos, les llamamos métodos independientes de cultivo, y podemos entenderlos a partir de sus genomas, de la información de vida que han acumulado por millones de años. Entonces, este nuevo descubrimiento de que están por todos lados y de que están haciendo diferentes funciones, como ya hablábamos, han sido los pequeños ingenieros que transformaron el planeta muchas veces ya en el pasado. Entonces, estamos aprendiendo a entender sus funciones, a entender su diversidad y a utilizarla, a implementarla en estrategias que nos permitan un futuro mejor. Como ejemplo, yo creo que cada día se generan nuevas empresas que incorporan actividad microbiana para producir nuevos productos, nuevas cosas que nos van a traer un bienestar. Entonces, a mí me gusta decir que en el futuro, aunque hemos tenido muchos encontronazos con los microbios en el pasado, me gusta decir que en el futuro los microbios son nuestros aliados. En esta relación de los microbios y su incidencia en el medio ambiente, ¿qué avances se han logrado para la aplicación e investigaciones precisamente con este universo microbiano? Bueno, creo que, pues como les mencionaba, hace casi más de 100 años empezamos a estudiarlos ambientalmente. Después de ahí nos dimos cuenta que pues lo usábamos precisamente para productos como el pan, ¿no? Y después se dieron cuenta entonces que podríamos aprovecharlos, por ejemplo, para las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, a los principios de los 1900 ya teníamos sistemas de tratamientos de agua que se basan en los microorganismos, ¿no? Eso es, ya empezábamos precisamente a decir, vamos a usar esas características que ellos tienen para empezar a limpiar nuestros desechos de las ciudades urbanas, bueno, de las indes urbanas, y empezar precisamente a utilizarlos. ¿Qué es lo que ha sido el segundo gran brinco? Ha sido el uso precisamente de herramientas más finas que nos permiten estudiar, como decía Pati, su huella molecular, ¿no? Su ADN, uh-huh. Secuenciarlo. Eso fue a partir como de 1977 con la secuenciación del ADN. Okay. Y desde ahí han despegado porque nos dimos cuenta que lo que podíamos cultivar iba del 20% en lodos residuales al 0.01% en agua de mar. Entonces, podemos cultivar muy poco y en verdad queremos continuar en esto. Otras herramientas, microscopios más potentes, computadoras que nos han permitido hacer data mining más eficiente de todo ese universo de información que estamos obteniendo ahora. Vamos a quedarnos aquí, vamos a pedirles a las personas que nos están viendo que se conecten, que también les dejamos aquí las redes sociales y los números, los correos de contacto de nuestras invitadas, por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algo que les llame la atención sobre este maravilloso tema del universo microbiano. Continuamos con esta interesante plática sobre el universo microbiano y vamos a retomar desde la última interrogante que te planteé y era cómo podemos aprovechar el universo microbiano para mejorar el medio ambiente. Nos hablabas del tratamiento de aguas. ¿Qué más? En este sentido, ¿en qué más pudiéramos utilizarlo? Bueno, últimamente también estamos viendo que podemos depurar entonces no solo agua, sino también decontaminar suelos, incluso ayudar, por ejemplo, a las plantas. Hay organismos que se asocian con ellas o segregan ciertos metabolitos que les ayudan a crecer mejor, resistir mejor patógenos. Entonces, en agricultura también vamos bien. Atenuar o mitigar los gases de efecto invernadero, incluso, por ejemplo, con biocubiertas especiales para los tiraderos de basura, a cielo abierto, y precisamente evitar entonces esta emisión de
gases. Y yo creo que también lo que queda muchísimo es entender cómo suceden los procesos de atenuación natural. O sea, si bien hemos logrado investigar cómo empezar a usar los microorganismos en sistemas con un grado de ingeniería que podemos beneficiarnos, también entender qué es lo que solamente el planeta por sí mismo ya está depurando y que nosotros todavía no lo vemos. Ok, y en ese sentido les pregunto tanto a Patricia como a Rocío, del desarrollo de las investigaciones que ustedes han elaborado, ¿no? ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes que pudieran ilustrarnos sobre esta materia? Bueno, yo te puedo, pues, si quieres empiezo sí, yo claro. Un poco. Yo he trabajado fundamentalmente sistemas acuáticos. Entonces, microbios y también sistemas complejos, ensambles microbianos complejos que a veces tienen procariontes, pero que a veces tienen procariontes y eucariontes. Bueno, son diferentes tipos de organismos. Y en ellos yo he estado participando en un proceso que se llama eutrofización. Entonces, no sé si has visto, Francisco, seguramente tu auditorio ha visto que de repente los lagos preciosos y ríos preciosos en días se vuelven verdes, no se pueden usar, no se puede beber el agua, no se puede uno nadar, etcétera. Entonces, este proceso está ocasionado por el florecimiento, digamos, exponencial, muy rápido de microbios. Entonces, pequeños microbios que se multiplican muy rápido, en un par de días pueden descomponer y impactar importantemente al ecosistema donde están ubicados, pero también a los usuarios de todos estos ecosistemas. Dos de los procesos tremendos que ocasiona este proceso es que se consume el oxígeno a partir de la respiración de toda esta biomasa que se ha generado muy rápido y puede ocasionar que todos los peces o los organismos que dependen del oxígeno mueran abruptamente, ¿no? Otro caso dramático es que los microorganismos pueden producir toxinas que son un problema potencial de salud para los organismos del lago y para los usuarios de estos sistemas. Entonces nosotros empezamos a estudiar la ecología, cómo se relacionan los microbios con su ambiente y cómo funciona el ciclaje de elementos que son importantísimos para que ocurran estos florecimientos, que son contaminantes, cuando los nutrientes se vuelven contaminantes porque se arrojan con mucha cantidad a los sistemas acuáticos. Adicionalmente, sabemos que las cianobacterias, que son los principales responsables de estos procesos, son más felices en un mundo más cálido. Y esto no es una predicción, lo estamos viendo en todo el planeta, estamos viendo cómo estos florecimientos son cada vez más frecuentes y entonces tenemos mucho que entender acerca de las características moleculares de los microbios que tienen efectos a escala planetaria. En tu caso, Rocío, ¿puedes darnos algunos ejemplos? Sí, bueno, tengo, ahorita pensé precisamente en este ejemplo que mencionaba Patty, de cómo precisamente, ¿por qué nos preocupa, por ejemplo, que algunos microorganismos pasen de un ecosistema controlado ambientalmente, ahora con este cambio climático, a tener otras temperaturas que les gustan más y entonces son más activas, ¿no? Y esto casi siempre viene sinérgicamente acompañado, por ejemplo, en los glaciares, precisamente investigación que realizamos con Patty, precisamente lo que vemos es eso, el agua de un glaciar tú dirías, bueno, está clarísima, purísima, pero tiene los microorganismos ambientales del momento donde se depositaron o algo, esta parte, pero cuando empieza el deshielo pues, suceden dos cosas, uno es, se empiezan a deshielar, por ejemplo, los microorganismos, pero también los nutrientes que se van arrastrando de la base del glaciar. Esto nos conlleva a que precisamente entonces los microorganismos van a tener nutrientes y van a empezar a tener actividad. Y entonces, ¿cómo es que este sistema que estaba contenido ante una temperatura diferente que le permitía estar enclaustrado, pues ahora va a empezar a cambiar biogeoquímicamente, ¿no? ¿Una mutación?
¿Cómo van a empezar ahora a trabajar? Porque ya tienen, o sea, la gasolina, ¿no? Aquí al lado tienen el nutriente disponible, porque antes estaban encerraditos en el hielo con temperatura más fría, exacto, ¿no? Y de repente se sienten en, ay, como que hay calentamiento global, ¿no? Y tengo unos nutrientes por acá que vienen con la escorrentía del glaciar, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es precisamente como lo que nos toca aprender ahorita, cómo van cambiando los consorcios. De hecho, eso sí lo hemos visto, ¿no? Cómo va cambiando desde el glaciar precisamente hacia el derretimiento, y eso es algo en lo que tenemos que poner atención. Y brevemente, un caso que me ha gustado muchísimo es, hace poco estudiamos un acuífero. Es un acuífero que se contamina con nitrógeno precisamente porque, ¿saben?, usamos muchos fertilizantes en las zonas agrícolas y entonces el nitrógeno va hacia el acuífero. Y lo que estudiamos los microorganismos, y nos dio mucho gusto cuando vimos que los microorganismos del acuífero trabajaban como plantas de tratamiento de última tecnología que estamos implementando, ¿no? Dices, pero entonces el sistema microbiano del acuífero está quitando los nutrientes, los contaminantes que llegan a entrar, y nos está depurando un agua que nosotros podemos emplear. Entonces, eso es un ejemplo que me encanta de servicios ecosistémicos naturales que tenemos y nunca los ponemos en perspectiva. Y entonces ahora también saber qué es lo que están haciendo y en un contexto del cambio climático, qué es lo que podría pasar, ¿no? Ok, y en este contexto tan interesante de esos cuerpos microbianos o microscópicos, ¿pueden actuar de forma positiva para la humanidad, pero también pueden actuar de forma negativa? ¿En qué sentido? Así es, hay un ejemplo muy paradigmático en el que estamos poniendo mucha atención, que es que a partir del descongelamiento de estos microbios que decía Rocío, que estaban dormiditos en el permafrost, se vuelven a la actividad a partir de que se descongela la criosfera, el permafrost o los mantos de hielo. Y entonces hay dos grupos de microbios que tienen actividad, digamos, contraria. Unos capturan gases de efecto invernadero o los destruyen, mientras que otros los producen. Entonces, por supuesto que tenemos mucho interés en entender y aprender cómo utilizar o cómo adecuar nuestros sistemas para deshacernos de tantos gases de efecto invernadero, pero también tenemos mucho interés en entender cómo se van despertando estos microbitos del permafrost y qué impacto pueden tener en el clima global. Mencionaron que, y bueno, en sus currículum lo presentan, que han tenido experiencia in situ en la Antártica. ¿Qué es eso que tiene tan especial? Porque bueno, también está en la discusión, ahora está muy de moda hablar de la Antártica. ¿Qué tan especial tiene el trabajo científico con los microorganismos en la Antártica? Bueno, los microorganismos en la Antártica son muy importantes, ya que precisamente, ustedes ven, este gran continente uno tiene muchísimos ecosistemas, aunque parece que no. Tenemos desde hielos, hay lagos profundos enterrados abajo de estos hielos. Tenemos también el sistema terrestre que está surgiendo del deshielo. Era un sistema principalmente que se han partido en las lajas de roca, ¿no? Entonces es pedregoso, no es un suelo como el de aquí del jardín en la esquina, sino que es un material rocoso roto. Y si pensamos qué pudiera crecer ahí, porque tienes entonces este material mineral y agua con hielo, realmente lo que crecen es microbios, ¿no? Lo más grande que crece, digamos, en el sistema terrestre, bueno, porque sabemos que en el acuático pues existen estos grandes mamíferos, pero en el sistema terrestre son pequeños, el clavelito antártico, que es así chiquito, ¿no? Es nuestras plantas más, los musgos, ¿no? Y entonces el mundo microbiano adquiere una relevancia muy grande, porque precisamente son los encargados de vivir en un sistema de temperaturas muy bajas, estrés hídrico, aunque pensamos que el hielo es, bueno, es agua, la verdad es que no, cuando se congela ya no está disponible para la vida. Entonces hay un estrés hídrico, un estrés de radiación, la temperatura no se diga, y entonces casi siempre los microorganismos van a ser precisamente esos fundadores que se van a empezar a establecer en los sistemas de arroyuelos, que le llamamos, ¿no? Agua de deshielo,
recuerden, agua líquida es la vida, ¿no? Y entonces empiezan a establecer los microorganismos, y de agua de glaciar, que no tiene casi nutrientes, todavía no estamos hablando de este arrastre, o sea, naturalmente esta agua no tiene nutrientes, ellos empiezan a fijar el CO2, aquí ya nos estamos comiendo un gas de efecto invernadero, ¿no? Empiezan a agarrar el CO2 y hacer su glucosa, ¿no? Y empiezan a agarrar el nitrógeno atmosférico también, y empiezan a poner nitrógeno en el sistema. ¿Eso qué significa? El nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de la productividad primaria, es decir, para plantas, todo, ¿no? Entonces empiezan a ponerlo en el sistema y dice, a ver, Clavelito Antártico, te voy a dar tus nutrientes de aquí para acá. Y entonces, precisamente donde empezamos a ver estos tapetes microbianos que se empiezan a establecer, empezamos a ver que empiezan a crecer musgos y otra diversidad de microorganismos asociados a estos. Entonces, esa es la relevancia de la Antártica, de los microorganismos en el contexto terrestre. En el contexto acuático, ni se diga, ¿no? En el océano, están regulando todas las redes de carbono, nitrógeno que existen, y precisamente pasándola a las otras cadenas tróficas, redes tróficas hacia los grandes mamíferos. Entonces, muy bien, hace unas semanas o casi un mes, no sé, salió en la Gaceta, ¿no?, una noticia sobre el efecto del hielo en la Antártida. Antártica, precisamente cómo están surgiendo nuevos microorganismos, ¿no? Y que hay un equipo, perdón, de investigadores franceses y de otras nacionales estudiando. Ahora yo te pregunto particularmente a ti, Patti, ¿no? ¿Por qué fundar la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos? Pues mira, hay muchísimas razones. Una redondeando lo que decía Rocío, es que investigar la Antártida tiene un altísimo impacto en el bienestar de presente y futuro. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el sistema climático antártico y sistema marítimo antártico va a tener repercusión para cada habitante del planeta. Entonces, si no estudiamos la Antártida, podemos estar en serios problemas, porque no vamos a saber cómo enfrentar el cambio climático y el cambio global. Al revés, si México decide poner todas hacer esfuerzos para estudiar la Antártida, podemos tener una mejor protección frente al cambio climático, para mitigar, para prevenir, para adecuarnos al cambio que se avecina, ¿no? Entonces, México históricamente había estado o ha estado alejado de los asuntos antárticos, particularmente del sistema del Tratado Antártico, y bueno, han ocurrido varias cosas en la historia, y mientras los gobernantes la Cancillería no se decide a tomar parte, a tomar partido en el sistema de gobernanza antártica y en la investigación antártica, consideramos que la sociedad tenemos esa obligación de decirle al país, no estamos participando en asuntos antárticos, y los beneficios que nos puede traer participar en actividades antárticas. Estos beneficios ya lo tienen muchos países desde hace décadas, y son beneficios desde la parte diplomática, desde la parte de cooperación, intercambios, creación de tecnología, desarrollo de nuevos materiales, desarrollo de energías no renovables, optimización de procesos en condiciones adversas, etcétera. Además de lo que hablamos del impacto de los microbios de la Antártida potencialmente en los procesos industriales o en los procesos de salud. Entonces la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos nace así, como para exponer a todos los mexicanos que podemos tener grandes beneficios si participamos en asuntos antárticos, y también en particular para apoyar a la ciencia antártica. Porque aunque hoy México decidiera firmar el Tratado Antártico, no puede hacerlo si no tiene un expediente de ciencia. Es decir, los científicos tenemos que ir generando desde ya un expediente robusto para que, si México decide formar parte de la historia antártica, estemos ya con un piecito listo. Okay, ¿y cómo vamos en esa materia? Ay, pues hemos hecho muchas, muchas cosas. La Antártida tiene una magia muy especial. Los que hemos podido estar allí nos damos cuenta de que es como conocer una nueva forma de interactuar, una nueva forma. No hay soberanías,
no hay monedas, todo se trabaja a partir de entender que nos necesitamos los unos a los otros. Es como una magia muy especial. Entonces, esa magia se contagia. Y hoy tenemos afortunadamente un equipo maravilloso en la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, desde los que están calculando los beneficios económicos que implica los asuntos antárticos para un país como México, hasta los un comité de ciencia antártica que se vincula con los comités internacionales de ciencia antártica para ver las directrices del avance. Y entre medias está gente que trabaja con comunicación, con divulgación de la ciencia, con programas de educación, exposiciones, etcétera. Es decir, afortunadamente no solamente estamos conmovidos por cuidar los pingüinos, sino que entendemos que tener presencia en la Antártica puede ser increíble para México. Si alguien está interesado en más información, ¿dónde la pueden buscar? Antartidamexico.org. También tenemos redes sociales en Facebook, Twitter, TikTok, y tenemos un podcast maravilloso de un colaborador que se llama Vientos Antárticos por Spotify y otras plataformas. No se lo pueden perder. Pues les agradecemos mucho la participación en esta plática tan interesante, ¿no? De poder notar este universo microbiano que está interactuando con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Le agradecemos a cada uno de ustedes que están viéndonos en las pantallas y pues los invitamos a que sigan participando a través de sus comentarios y preguntas sobre los temas particulares que hemos abordado. Les agradecemos su participación y nos vemos en la siguiente de Nuestro Planeta Creando Conciencia. Muchas gracias. Thank you.